Bueno, pues chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy voy a contaros un resumen de mi semana porque ha sido una locura. Y como os dije, no quería volver a grabar sin trabajar en el campo, así que estaba esperando el momento oportuno para hacer vídeos y me enganché en el FEN el esparcidor. Y aún no llevaba ni 24 horas enganchado y sin trabajar, que ya me dijeron que necesitaban rastrillar un campo porque amenazaba lluvia y tal, así que tuvimos que volver a soltar el remolque esparcidor y enganchar el rastrillo. Después se puso a llover, cosa que me hizo pensar que ya no podría mostrar los trabajos en el campo, así que como dije en el vídeo anterior, lo de empezar una serie nueva enseñando cómo se manejan los tractores, decidí empezar con el John Deere 3300. Y la verdad es que hice varias pruebas e intentos, pero como me estaba quedando un vídeo un poco desorganizado, pues no me acabo de convencer. Pues bien, en un momento que se me ocurrió arrancar el tractor para mostrar cómo funcionaba, no me arrancaba por culpa de las baterías, así que las saqué y las puse a cargar durante un día entero, y al colocarlas parecía que no tenía mucha carga para arrancar, pero arrancó. Pero al poco tiempo ya estaba haciendo los mismos amagos de arranque, seguramente porque alguna batería no esté bien o haga un contacto que la descarga. Así que lo volvimos a poner durante otro día, porque al día siguiente teníamos que ir a esparcir estiércol de una pequeña paridera de ganado. Y la verdad es que en el vídeo se ve un montón pequeño, pero porque estaba compactado. En cuanto empezabas a palear, se ahuecaba y parecía que no se acababa nunca. Y aunque parezca broma, de ese montón sacamos 6 remolques llenos y una mitad de llenar. Y luego teníamos otro montón en el interior del corral que iba con más paja, y la verdad es que se cargaba bastante peor, y de ahí sacamos unos 4 remolques más. Como imagináis, el tractor no lo pude parar, porque si no, no se volvía a poner en marcha, aunque llevaba unas pinzas por si acaso se me ocurría pararlo, y luego no había manera de ponerlo en marcha. Pero no contento con eso, también hubo un momento en el que me fallaba el embrague, porque la pala, pues estás todo el tiempo cambiando de marchas y grupos, y el embrague va prácticamente todo el día pisado y se acaba calentando. Así que lo que haré será poner aceite de embrague, porque seguramente irá el nivel algo bajo. Y bueno, del FEN esparciendo estiércol yo creo que tengo muchos vídeos, pero también lo estuve grabando un rato. De hecho, era importante que acabáramos el trabajo de esparcir, porque por la noche tenía que ir a rastrillar y por lo tanto enganchar el rastrillo a poder ser antes de que anocheciera. Así que también estuve rastrillando y probando por primera vez los faros de trabajo. Antes de rastrillar, extendimos el rastrillo ya de noche para ajustar los faros a las medidas del rastrillo, y mi tío, en lugar de aflojar las roscas, los desplazó todos haciendo presión con las manos y se cargó un soporte, cosa que no me hizo mucha gracia, pero bueno, ya lo miraremos de arreglar, o si no, lo cambiaremos. Y bueno, yo creo que por la parte delantera del tractor se ve muy bien, pero la iluminación al rastrillo no me convence mucho. No sé qué pensaréis vosotros. Yo creo que debería ser una luz un poco más ancha y no tan centrada, aunque la verdad es que tampoco se ve tan mal. Así que nada chicos, me despido del vídeo porque se me está acumulando tanto los vídeos que os quiero traer como el trabajo. Nos veremos la semana que viene con más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!